La pantalla. Ok. Listo. Entonces, tenemos componentes. Quedamos en acceso abierto. Potenciar el acceso abierto diamante con los incentivos necesarios para instituciones y administraciones. Yo creo que esto va muy en la línea de acuerdos transformativos, ¿cierto? Yo no sé si lo quieran decir porque en la conferencia también apareció y lo he visto en varios espacios, temas de acuerdos transformativos y pagos a PC. ¿Lo queremos poner de alguna manera más explícita o lo dejamos así? Yo lo dejaría así. Aquí, esto no va tanto en el tema de los acuerdos transformativos. Aquí la idea es lo que se habló ayer, ¿no? De que intentar romper un poco esta idea de que las revistas que no, a las cuales no se paga, que son de acceso abierto, tienen, no son consideradas, y por esto había aquí la idea de los incentivos. Okay. Y yo no pondría nada del APC ni. Listo. Ya queda claro Norm que lo que queremos potenciar es este tipo de revistas, este tipo de modelo. Vale. Normas claras, por ejemplo, acceso abierto por defecto en cualquier resultado de proyectos con financiación pública. Definir el rol de los repositorios, publicación de diversos productos de investigación, tejer comunidades, facilitar la evaluación pública, entre otros. Publicar cualquier material relevante más allá de documentos de texto y mejorar los metadatos para incrementar la interoperabilidad. Aquí voy a abrirlo, mejor dicho, voy a abrir como el espacio para que lo conversemos por si alguien tiene alguna observación con respecto a esto. Johanna, solo para explicar bueno, es que todavía está gente entrando ahora, para explicar un poco lo que hemos hecho al resto, ¿no? Veo nombres conocidos y no sé si todos estaban aquí Ayer. ayer, y para explicar un poco. Si tienes el pad, se lo es. Ya lo Más pongo. que nada para explicar si hay gente nueva hoy. Dame un segundo, que nos estoy saliendo de aquí para poder meterme en el otro. Me enredo un poco con el sueño. El pad es este. Listo. Vale. No, solo comentar a la gente que no estuvo ayer, que básicamente lo que se hizo fue esta como lluvia de ideas con diferentes puntos, donde pues arriba en el pad veis las personas que se identificaron y con diferentes colores pues vais viendo las aportaciones que hicieron. Y ahora lo que hemos hecho, dejamos tiempo hasta medianoche de horario Ecuador-Colombia, para que, pues, si alguien, una vez acabada la primera sesión, tenía alguna idea, quería añadir alguna cosa, pues tuviera tiempo. Y lo que hemos hecho esta mañana, bueno, o mañana para mí, ya no sé si primera hora del día para vosotros, pues hemos ido agrupando esta serie de puntos que estaban por aquí, que fuimos añadiendo, y en cada uno de estos puntos, estos apartados que teníamos en el pad, que eran acceso abierto, innovación abierta, ciencia ciudadana, etcétera, etcétera, que ahora revisaremos, pues lo que hemos intentado es sintetizar un poco las ideas y ponerlas aquí para poder hacer esta presentación de aquí un rato, de una manera como plenaria, junto con las otras mesas de co-creación. Entonces, para los que no estuvieron ayer, pues bueno, el PAT está aquí, por lo tanto siempre podéis mirar lo que se dijo y se hizo. Y ahora lo que queríamos un poco es, pues, esto, ¿no? Validar esta síntesis para, pues, en esta hora y media tener ya las ideas para presentar de aquí un rato como resultados de la mesa de co-creación. Entonces, pues, en el punto este de acceso abierto que estaba comentando ahora Johanna, pues si nadie dice nada o no quiere opinar o no quiere modificar, dejaríamos un poco Así. aquí. Ignacio, ayúdame a He poner activado el micrófono para que lo puedan abrir si quieren colaborar. Vale. Sí, perdón, ahorita lo acabo de activar ya. Bueno, nadie se quejaba, ¿no? Por el chat. Ayúdame, por favor, a poner otra vez los enlaces en el chat para que los que apenas estaban entrando puedan ingresar.
Listo. Entonces, el segundo punto es infraestructuras abiertas. Tenemos mejorar la interoperabilidad entre las infraestructuras, utilizar identificadores permanentes y evitar las dependencias comerciales de algunos de estos identificadores. Hablábamos específicamente de Orsi Y de Doy también habló y de DOI, Saraya. de Orsi, no, perdón, de DOI, fomentar repositorios sobre patrimonio cultural y dar mayor visibilidad de los repositorios en general y las necesidades de las infraestructuras sean accesibles a la ciudadanía. En términos de laboratorios abiertos, crear mapas disciplinares de los laboratorios abiertos a investigadores y ciudadanía, generar laboratorios ciudadanos abiertos. Voy a pausar para que lo veamos y lo discutamos. ¿Qué creen que nos hace falta? ¿Está el compañero de laboratorios de ayer? Para reaccionar, podéis apuntar en el chat, levantar la mano, lo que queráis, ¿eh? Cualquier las cámaras nos vemos a todos, con lo cual es más difícil. Pero y si nadie reacciona, pues avanzamos. Voy a ir siguiendo. En temas de recursos educativos abiertos, solo tenemos uno que es fomentar los repositorios de REA y acompañar a los docentes en su creación, difusión y utilización. Me parece que por ahí va la cosa. Aunque yo recuerdo, Ignasi, haber hablado de evaluación de REAs. Que es uno de los problemas, no hay rúbricas. Mira, hay un comentario. María Luz hace algún comentario sobre los laboratorios. Yo creo que del punto anterior. Okay. Laboratorios. Generar laboratorios de equipos robustos de acceso abierto a investigadores. Este punto, María Luz, no sé si. Es que teníamos un punto, claro. Tenemos unos puntos un poco casi que se solapan, porque había el punto de laboratorios abiertos más adelante, y no sé si se recoge allí, porque en el de Espérate, laboratorio, de una vez lo miramos, de después laboratorios cuadernos, abiertos, no, innovación abierta. ¿Qué no, más dice crear adelante. hubs? Más adelante dice equipos. Es que hay equipos, laboratorios, hay de todo abierto. Hay equipos, hay código, pero ver si la si la que yo no puedo ver el chat. Ver si el comentario de la compañera está en alguno de estos, es la cosa. ¿Cuál era el comentario? El comentario básicamente era generar laboratorios de equipos robustos de acceso abierto a los investigadores. Ma María Luz, ¿puedes explicar un poco qué es esto de los equipos robustos? ¿A qué te refieres? Si puedes abrir el micro, por favor. ¿No estaría por aquí? Mira, acceso a materiales físicos, técnicos, tecnológicos, a los investigadores y a la ciudadanía que lo requiera para llevar a cabo actividades de investigación. Que nos diga ella si lo ve ahí o todavía nos falta. Probablemente se refiera a equipo humano, Sí, ella personas. está hablando de equipos de laboratorio robustos. Si a mí la memoria no me falla. Sí, aquí dice de Omics, los laboratorios de equipos robustos permiten acceder a tecnologías punta. Ah, okay. Yo creo que vamos en la línea esta que ahora hay en pantalla que Joana nos estaba compartiendo. Ahora, lo que podríamos hacer así para que no se nos cruce tanto la cosa, sería poner tal vez estas tres cosas en la misma pantalla, ¿no? El Ahora lo había código, los pensado, sí. equipos y sí, enseguida lo hacemos. Me parece bien. Ponemos en el mismo slide. Voy a irme por aquí. Entonces, de recursos educativos abiertos. Yo le voy a poner aquí el tema de la evaluación. Mirar rúbricas de evaluación de recursos educativos abiertos. Rúbricas lleva tilde, ¿no? Sí. Sí.
Listo. Es el punto de la vida. Listo. Y teníamos en financiación colectiva establecer proyectos colaborativos donde cada institución aporte los fondos necesarios, regular los beneficios compartidos para las instituciones que participan de proyectos cofinanciados de manera a hacerlos equitativos e igualitarios. ¿Algún comentario sobre estos dos componentes? Realizar, por ejemplo, secuenciación de última generación, análisis de bioinformática que no son posibles en laboratorios de grupos de investigación normales. Sí, es lo que decíamos básicamente. Ahora, en este último punto, dejamos el punto para los equipos y así lo metemos lo que estaba diciendo ahora María Luz. En María Luz está añadiendo que esto de quién regula los beneficios. Es decir, esto que se dijo ayer de esta regulación de beneficios compartidos, ¿cómo se hace? ¿Cómo? Bueno, pero es que este regular es justamente lo que hay que hacer, definir cómo regularlos y regularlos. Yo pensaría que eso se hace en cada convenio, pero justamente ahí está la tarea. ¿No? ¿O cómo lo ven ustedes? No sé si no tiene micro o porque está en el chat. No sé si quieres intervenir. María Luz. No, sin miedo, sin miedo. Igual, a veces no se puede, a veces. Eric está pidiendo la palabra. Pues sí. Buenas tardes. Respecto al punto anterior de la financiación colectiva, cuando hablamos de regular los beneficios compartidos y hacerlos equitativos e igualitarios, yo tal vez pienso que de la misma manera que hablamos de ello en los beneficios, tal vez podríamos también hablar en cuando estamos diciendo que cada institución aporte los fondos necesarios, también sea de la misma manera, que sea de manera equitativa e igualitaria en función de lo que pueda aportar cada uno y en función de las características propias de la institución, tal vez. No está aquí, beneficios compartidos para instituciones que participan de los proyectos cofinanciados de manera de hacerlos equitativos e igualitarios. No, sí, está pero, aquí. No, Enrique, lo que quiere es ponerlo en el primer punto también. Es decir, que impacte también cuando se establece qué aporta cada institución, que sea de la misma manera, de manera equitativa e igualitaria, que sepamos, que nos pongamos de acuerdo en cuáles son los criterios para que cada uno aportemos y que lo hagamos de manera más justa. Casi sería como un mismo punto, ¿no? Es decir, claro, establecer de una forma equitativa tanto la aportación como después los posibles beneficios. Exactamente, Ignasi, eso era. Pero ven, una pregunta, solamente como para problematizar un poco lo que estamos conversando, y es, ¿esto no pone en desigualdad de oportunidades las instituciones que tienen menos recursos? Es decir, claro, si yo voy a juntar una universidad grande con una universidad pequeña o con un instituto de investigación, ¿yo no crearía de entrada el desequilibrio? Pero es no. Que existen modelos en los que justamente en función del tamaño de la institución y de la titularidad de la institución se promueve que los que tengan más paguen más y los que tengan menos paguen menos. Y en esa línea es en lo que yo creo que cuando hablamos hacerlos de manera equitativa debería ser en ese sentido, entiendo yo. A eso voy, porque es que cuando hablamos de equitativo estamos hablando justamente de eso, pero cuando hablamos de igualitarios ya no. No, no, por esto utilizaba equidad y no igualdad. Listo, solamente como para que lo pudiéramos aclarar, ¿no? Claro. Entiendo. Listo, ¿qué más nos hace falta aquí? Ven, tú, Eric, justamente tú estabas hablando ayer de los laboratorios. No sé si hay algo aquí de lo que hablamos que no haya quedado. O yo no fui, o que de pronto, ¿no fuiste no fue. Tú? No, ah, no. Enrique está de todas maneras. Tecnocampus, pero sí. Por eso.
Pero de todas maneras creo que estoy de acuerdo con vosotros que igual no queda muy claro qué son laboratorios y qué son, creo que era equipos o algo así. Yo creo que a lo mejor habría que fusionar esos elementos, tal vez, ¿eh? Listo, los voy a poner en la misma pantalla, vale. Voy a seguir entonces con esto. Datos abiertos. Aquí no le cambié el nombre. Y ver si me ayudas a saber cuál fue este segundo. Crear canales de participación. Esto es ciencia ciudadana. Esto es ciencia ciudadana. Ah, el de financiación. Es que como me iba copiando, ciencia ciudadana. Listo. Listo, aquí. Entonces, datos abiertos, compartir globalmente los datos para permitir que los proyectos supranacionales resulten eficientes y se mejore la gestión de proyectos de investigación que impacten globalmente, tratar la soberanía de los datos, aquí hay otra, elaborar una normatividad clara sobre este tema y la propiedad intelectual, no se hace parte de la misma, superar las barreras actuales como el celo a compartir datos, falta de seguridad en el tratamiento que le hemos dado a los datos, pérdida de capacidad de competencia y de respuesta con otros centros sin comparto de datos, formar y acompañar a los investigadores y a la ciudadanía en gestión de datos. Yo creería gestión y uso, ¿no? ¿Gestión y? Uso. ¿Sí? ¿Sí? Fomentar la elaboración de planes de gestión de datos y la inclusión de metadatos en los conjuntos de datos publicados. ¿Algo que aportar además de esto a temas de datos? María Luz sigue preguntando. Dice, al crear una red de ciencia abierta se podría mejorar que los involucrados tengan mayor confianza a compartir sus datos. ¿Nos hace falta algo o no? Enric propone lo del tema del FAIR. Ah, ok. No sé cómo. Ayer nos salió el acrónimo. No sé de cómo familiarizados está la gente con este acrónimo. Sí, yo creo que sí se usa harto. Como impulsar el Enrique, ¿qué propones? Ponlo en el chat si quieres. Como bueno, más que los datos FAIR, yo diría que los principios. Los principios. ¿Así? ¿Te parece? ¿Les parece? Enric, ¿te parece bien? Ok. Sí, sí, acababa de decir, ha levantado la manita diciendo que sí. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Impulsar los principios para que puedan los principios FAIR, me parece que sería eso. Sí, sí, correcto. Y si alguien no está familiarizado con estos principios, Francisco acaba de poner el enlace de Wikipedia, por si alguien quiere revisarlos. Pero básicamente es que estén localizables, accesibles, que sean interoperables y reutilizables. Súper importante, estoy de acuerdo. Temas de ciencia ciudadana. Crear canales de participación ciudadana en el proceso de elaboración y aplicación del conocimiento. Sistematizar y viabilizar las experiencias de éxito de proyectos de ciencia ciudadana. Desarrollar capacidades ciudadanas para pensar, aprender del método científico y facilitar la interacción de ciudadanos y científicos. Diseñar metodologías para incorporar los aspectos éticos en el trabajo con comunidades, colectivos y ciudadanía. Valorar la investigación realizada en los proyectos de ciencia ciudadana e incluir estas actividades en los indicadores de evaluación. ¿Sabes qué? Estaba yo pensando en esta ponencia de Carolina y de Juan Pablo esta mañana,
que uno de los temas también es como buscar modelos de financiación de proyectos de base ciudadana. Pensando que... en que la ciudadanía en general no son reconocidos por los sistemas de ciencia y tecnología, no están interesados, pero adicionalmente a eso la financiación no la están obteniendo justamente por eso. Entonces sería como, como pedir, ¿no? O sea, un poco es una llamada a la administración, ¿eh? que cuando financia la investigación tenga en cuenta también la ciencia ciudadana. Pero yo creo que esto es como administración, más organismos multilaterales, uh-huh. más todos los modelos sí. de cooperación para la financiación de la ciencia. Uh-huh. Llamado a financiadores sí. para avalar. O incluir, ¿no? Incluir la ciencia ciudadana como una... Incluir la ciencia ciudadana entre los proyectos de financiación, entre los planes de financiación. Sí, los planes, los marcos, lo que sea, sí. Sí, bien. De financiación. Listo. Pues, ¿algún otro aporte con relación a ciencia ciudadana? ¿No? Sigo entonces. Cuadernos de notas abiertas, asegurar la autoría y el reconocimiento de las notas e ideas de los cuadernos antes de abrirlos. Yo no entiendo esto. Sí, aquí era un punto, igual se puede escribir de otra manera. Aquí era un punto que alguien puso ayer, de que cuando yo anoto estos cuadernos de laboratorio, mis ideas, mis resultados, lo que se pedía es que, de alguna manera, antes de abrir, que se reconociera la autoría de que yo he sido el que he tenido la idea o no. Era un poco algún reparo que había para abrir directamente sin antes haber asegurado bien esta autoría. ¿Tú sabes qué? Le voy a poner aquí, en vez de abrirlos, porque suena como raro, voy a poner antes de publicarlos. Sí. Eso. Y el otro es incluir en los cuadernos los aspectos metodológicos y tecnológicos para facilitar el intercambio de datos entre investigadores. Me parece muy bien. ¿Y alguna otra cosa? Sí, María Luz hace una aportación que dice que los cuadernos deben ser actualizados periódicamente para que el conocimiento entregado sea el adecuado. Facilitar la actualización de... No, la actualización o el versionamiento. ¿Cómo se entiende mejor? Yo creo que igual la actualización periódica, igual. Yo lo entiendo, no sé. Listo. Si no, déjame ponerlo aquí todo junto o me va a tocar hacer fallos. Listo. Y en temas de innovación abierta tenemos crear hubs de innovación donde puedan participar investigadores, empresas y ciudadanía, y promover los datos en abierto y los planes de gestión de datos para nuestros otras cosas. Esto ya lo teníamos por ahí en datos. ¿Algo de temas de innovación abierta? Yo recuerdo haber visto algo sobre renglones económicos en innovación. Desarrollo económico basado en la apertura. ¿Cómo lo ven? Ah, mira, este es el tema de datos abiertos. Para impulsar la innovación en abierto en nuestros países y ciudades.
Ah, pero esto tiene que ser, espérate, porque entonces es así. Pero entonces yo pensaría que aquí podemos poner como promover el uso de datos abiertos para impulsar la innovación. O Por promover el uso de ejemplo. datos para impulsar la innovación. ¿Sí? Sí. María Luz dice que se podrían crear spin-offs, pero igual lo del, si quieres añadir lo del desarrollo económico, pues no sé cómo se podría incorporar. Yo esto lo entiendo, yo esto lo entiendo usualmente cuando se habla de emprendimiento o de empresarismo, se habla de cosas que están sujetas a secreto industrial, de cosas que están sujetas a patentamiento por temas de comercialización. ¿Y qué pasa si cambiamos la dinámica de pensamiento y pensamos en cómo se hace dinero desde las aperturas? Es un poco lo que ha hecho el software libre. Si las empresas de software libre no se quiebran por abrir el software. Sí, aquí María Luz está, desde el punto de vista de la universidad, está hablando de que se podrían crear spin-off por miembros de la comunidad universitaria que basan su actividad en la explotación de nuevos procesos, productos o servicios a partir del conocimiento abierto adquirido y los resultados obtenidos en la propia universidad. Pero a partir del conocimiento abierto o compartiendo el conocimiento, porque son dos cosas distintas. Claro, un Porque spin-off puede ser es como de uso de todo tipo. conocimiento abierto, pero yo aquí lo cierro. Yo Exacto. creo que no es por ahí la idea. Que No. a eso va un poco esto de encontrar oportunidades. ¿Qué pasa si yo uso el conocimiento abierto, genero conocimiento para un spin-off, pero el conocimiento de ese spin-off también la publico y lo libero? Y creo como cadenas de valor. Que es un poco también lo que pasó con Marca Perú, ¿no? Cadenas de valor. Enric también añade que de hecho la innovación abierta ya supone una estrategia transversal entre organizaciones que persiguen un bien común a través de la innovación y después se puede rentabilizar cada cual. Entonces, ¿cómo lo redactamos? Johanna, yo simplemente lo decía por lo que decías tú como de saltar la dinámica esta de tener los datos uno mismo y pensar en el beneficio económico inmediato de cada uno, que la innovación abierta ya es eso, que compartes los datos porque buscas innovación con otros aliados, que luego cada quien ya gestiona como quiere para rentabilizar. O sea que yo creo que vamos en la misma línea, ¿eh? Yo no sé si ya queda bastante claro, pero creo que. Lo dejamos así entonces, encontrar nuevas oportunidades de desarrollo económico basado en la apertura. Sí, y tal vez lo que decía María Luz de lo de la spin-off es el resultado de la innovación abierta, que con la innovación abierta al final a lo mejor de eso resulta unas spin-off, también podría ser. Puede ser la oportunidad, esta nueva oportunidad que indicamos. El efecto, me parece bien. Listo. Vamos a seguir entonces. Está lindo, me gustó. Listo, evaluación abierta. Estandarizar el proceso de evaluación abierta, delimitando los conflictos de intereses, explorar métodos para que la ciudadanía pueda intervenir. Aplicación de nuevos indicadores para medir el impacto de la investigación, por ejemplo, en la definición e implementación de políticas públicas. Hay que reforzar la capacitación, la formación para investigadores en este campo para que se comprendan bien sus alcances y buenos resultados. Yo aquí tengo, voy a hacer otra de esas que son más como para que ganemos claridad y es, en esta capacitación, las capacitaciones que hemos estado dando con respecto a temas de indicadores y de métricas han sido muy en la clave de posicionamiento.
visibilidad y ese tipo de cosas. ¿Cómo hacemos para que esto gire alrededor de que el investigador pueda encontrar indicadores de impacto que sean impactos de sociedad, impactos de política pública, impactos de otro tipo, y que él mismo pueda ayudarnos a pensar cómo medir su investigación, que no sea solamente en términos de su fama científica? Porque lindo está capacitar, pero si el discurso que usamos en esas capacitaciones mantiene este paradigma de visibilidad y posicionamiento, vamos a morir en el intento. Porque otra cosa sería como co-crear un sistema con todos los agentes implicados, ¿no? Que es lo que estás proponiendo, es esto, ¿no? Un poco que los investigadores, más que capacitarlos para explicarles qué indicadores hay, es que participen en la definición de indicadores. Yo pensaría que incluso si impulsáramos una forma en que los investigadores mismos nos digan qué es lo que vale la pena medir de impacto social en sus investigaciones y que lo digan explícitamente, eso ya sería un tip. Mi investigación tiene impactos sociales, impactos económicos, impactos en política, impactos en lo que sea, y se puede ver así. Esta es la manera de verlo y hacerlo seguimiento. Entonces O sea, esto sería que en una evaluación el investigador explicara el impacto, ¿es lo que quieres decir para entendernos? Pues en realidad lo que quisiera, no sé cuál sería el método, pero lo que sí quisiera es sacar al investigador de ese discurso de visibilidad y posicionamiento, que es lo que circula alrededor de la evaluación abierta. O sea, en las capacitaciones de investigadores, básicamente. Pero esto sería como en el punto previo, porque ya estamos diciendo que hay que buscar unos métodos para medir este indicador, y, ¿no? O sea, para medir el impacto. Puede ser aplicación de métodos o sistemas. No tiene por qué ser un número. Puede ser con una narrativa. Cualquier. Es decir, ¿cómo hacemos para que no solamente los capacitemos, sino que los capacitemos en identificar modelos alternativos de medición? Yo lo pondría arriba, lo de la aplicación de nuevos modelos en lugar de indicadores para medir el impacto, aquí, y así ya aquí sacamos el tema del indicador. Y aplicación igual de nuevos modelos para medir el impacto de la investigación, ¿sí? Y entonces en el último punto, ahora María Luz también está añadiendo que hay que capacitar a los investigadores, pero también capacitarse a los comités científicos y comités éticos que evalúan los programas y proyectos de investigación. Entonces se podría hacer como un punto más de capacitación de todos los agentes del sistema, investigadores, evaluadores, comités, okay, para formación de todos los actores del sistema ¿para qué, perdón? Sí, María Luz está diciendo a todos los actores de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, no sé, estás aquí poniendo. Pues para, ¿no? Para este nuevo, para nuestro, para estos nuevos modelos de evaluación, para se actualicen los modelos de evaluación de la ciencia y su impacto social. ¿Así? Por ejemplo, si se entiende. Sí, porque pues, uno de los problemas grandes es justamente que estos modelos de evaluación se estancaron un montón de tiempo, ¿no? No sé si se entiende así. ¿Cómo lo ve la gente? Tenemos a Enrique y María Luz, que son los más activos, pero hay mucha más gente. María Luz habla no solo de impacto, sino de apropiación social. Modelos de evaluación de la ciencia. Pero cuando hablamos de evaluación de la ciencia, hablamos de todo. Sí.
voy a seguir, ¿sí? Vale, si no hay más reacciones. Equipos abiertos. Facilitar el acceso a materiales físicos, técnicos, tecnológicos a los investigadores y a la ciudadanía que los requieran para poder llevar a cabo actividades de investigación. Aquí es donde yo creo que estaba lo que la profe estaba diciendo hace un momento. Exacto. Ahora, ella plantea una cosa que me parece interesante y es que estos laboratorios de equipos de alto nivel, ¿sí? Sean laboratorios colaborativos. O sea, no dejar como en cabeza de las instituciones si tienen o no tienen el dinero para invertir en estos equipos robustos de investigación, sino hacer como modelos de cooperación, era lo que yo estaba entendiendo, ¿sí? Yo creo que sí. Veremos si en el chat quiere añadir algo, pero yo creo que este era el punto que antes comentaba, lo de la robustez o lo de la equipos punta, que hablaba, por ejemplo, de la secuenciación, de que investigadores que no pueden acceder porque en sus instituciones o porque, por ejemplo, son co-investigadores científicos que no están tan ligados a una institución, no tienen los recursos y, por lo tanto, que puedan acceder a estos recursos. Para acceso a equipos científicos de alto costo. Ahí hay una cosa interesante, es que quizás habría que hacer como un mapeo de estos equipos. Yo hablo, por ejemplo, en mi país, o sea, cada universidad tiene por ahí equipos, laboratorios para cuestiones específicas, ¿no? Pero si queremos ver a nivel nacional, incluso la sociedad civil o también las empresas, a ver con qué laboratorios cuenta el país, no tenemos esa información. Como para ver, aquí tenemos. ¿Cómo generar inventarios de equipos e infraestructuras? Sí. Es que fíjate que hay otro punto que no sé dónde está. Por esto todo esto tendría que estar como conjunto. Hay un punto de laboratorios abiertos que justamente el punto es crear mapas de disciplinares de los laboratorios abiertos a investigadores y ciudadanos. O sea, casi sería todo lo mismo. No sé en qué punto lo tenemos esto, Johanna, pero hay el punto de laboratorios abiertos. Aquí en labora. No, porque esto ya se acaba. Tenemos código abierto y los siguientes políticas. Bueno, pero enseguida, si te parece, lo que hacemos es como juntarlos. Sí, sí. Terminemos de validarlo y enseguida juntamos esto. ¿Algo más sobre temas de equipos? Sí, entonces, facilitar el acceso a materiales físicos, técnicos, tecnológicos a los investigadores y a la ciudadanía que los requieran para poder llevar a cabo actividades de investigación. Uno, generar laboratorios colaborativos para acceso a equipos científicos de alto costo a comunidades científicas, académicas y no académicas. Comunicar la existencia de multiplicar la existencia de makers y labs ciudadanos con la intención de disponer equipos para comunidades en ambientes de co-creación, colaboración y reconocimiento mutuo, y generar inventarios de equipos e infraestructuras de investigación para disponer la apertura. María Luz hace una aportación que en algún sitio propone de poner que estos laboratorios, equipos, como queramos decirlo, porque al final es todo, tengan recambio tecnológico para que no se vaya a la obsolescencia. No sé si en algún sitio se puede añadir alguna. Pongámoslo aquí y enseguida vale. Asegurar la actualización de equipos y laboratorios. Tecnológica para evitar la obsolescencia. Obsolescencia, sí. ¿Sí? Perfecto. Listo. Y finalmente, código abierto. Entonces, en código abierto tenemos fomentar las herramientas que facilitan el multilingüismo, fomentar plataformas, protocolos y estándares abiertos para la ciencia. Yo recuerdo, Francisco había dicho ayer algo sobre, que tal vez no quedó escrito, sobre fomentar líneas de investigación de desarrollo de código
para infraestructuras abiertas, ¿sí? Una cosa así fue que le entendí. Sí, lo único que esto no se estaba más aquí o en infraestructuras, es lo que esto... Hay como un... Yo, pero en infraestructuras... Espérate, porque en infraestructuras ya, no lo pusimos. Ya pasé por infraestructuras y en infraestructuras no está. Claro, de ley hay como un cruce ahí de cosas, porque claro, las infraestructuras abiertas a veces demandan de código abierto y a su vez demandan de talento humano especializado que pueda producir esos códigos. Entonces todo está como vinculado, ¿no? Fíjate, lo que se puede poner es fomentar el código abierto para poder generar infraestructuras abiertas o alguna cosa de este tipo, ¿no? O sea, fomentar el desarrollo de... Fomentar la creación. Pero también, ojo, fomentar el desarrollo de talento humano que trabaje con código abierto, porque en algunos países pasa eso, ¿no? Que como no hay suficiente talento humano especializado que lo pueda hacer, van y buscan afuera o van lo más fácil, ¿no? Entonces pago licencias de algo que me dan la solución ya armada, ¿no? Porque no hay talento humano en el país que de pronto pueda sostener. Imagínate el DSpaces, ¿no? DSpaces en Ecuador, pues todas las universidades, casi todas tienen. Pero sería bueno pues saber si es que existe gente especializada en DSpaces y que pueda dar soporte también como parte de este proyecto de sostenibilidad de las infraestructuras, que no solamente es recursos, dinero, sino también es gente especializada. Correcto. Espérate, aquí lo tomé, fomentar el desarrollo de talento humano para generar, la formación de talento humano para generar código abierto, fomentar la generación de código abierto para fortalecer las infraestructuras abiertas. Ahí le aumentaría, como el código abierto, todos los proyectos de código abierto tienen siempre detrás una comunidad robusta, madura, sólida, que sostiene esa plataforma, ¿no? OJS tiene atrás una comunidad, ¿no? De desarrolladores, de especialistas, de técnicos, ¿no? Que dan soporte a la plataforma. Si una plataforma de código abierto no tiene una comunidad detrás, esta se cae. Entonces, sí sería importante desarrollar también, sí, talento humano, pero también comunidades especializadas de código abierto, ¿no? Comunidades de código abierto que den soporte a estas infraestructuras. Abierto, a ver si así la cogí. E impulsar la consolidación de comunidades. ¿Cómo lo termino? Porque me quedo como mucho. Comunidades. Fomentar la formación de talento humano para generar código abierto e impulsar la consolidación de comunidades. Claro, y impulsar la consolidación o formación y consolidación de comunidades de código abierto, ¿no? Comunidades tecnológicas de código abierto. Y consolidación de comunidades. Listo. Y finalmente, vamos a revisar esta última para reordenar el tema de política. Entonces, en políticas públicas teníamos alinear las diferentes políticas que afectan a los procesos de ciencia abierta, reconocer las prácticas de ciencia abierta en evaluación de la investigación, capacitar a gestores y evaluadores en identificar calidad en las prácticas de ciencia abierta y proteger la investigación local y sus fuentes de difusión de resultados. ¿Cómo la ven? ¿Me salí? No. No hay reacción. Me quedé por fuera. Aquí también cabrían todos los actores del sistema. No sé en qué punto, María Luz. No sé si en algún punto. Perdón. Dice que hay un punto de gestores y evaluadores. Aquí. Las prácticas de la ciencia estaban capacitar sí, pero a gestores. Aquí, María Luz, aquí no aparecían los investigadores porque era política pública, pero bueno, se puede poner, ¿no? Porque aquí era, o sea, el punto que salía aquí era más de que cómo
también está muy ligado a la evaluación, es que es todo un poco un poco lío. Porque pues que al final del asunto, las agencias, digamos, nacionales de política, lo que hacen es como determinar líneas de avance en política, en investigación, o sea, qué se necesita de la investigación para la política, las políticas de Estado. Por el otro lado, definir dónde se ponen los rubros, es decir, qué financiar y cómo. Y por el tercer punto, definir la evaluación de la ciencia que se genera en el país. Entonces, son como los tres grandes roles. Por esto decía aquí ahora, añadía María Luz, de decir gestores, evaluadores y tomadores de decisiones. Ah, ok. Y tomadores de decisiones. En identificar la calidad de prácticas, solamente eso. ¿Identificar calidad de prácticas en ciencia abierta? ¿O tal vez metodologías? O... Sí, puedes poner. Es decir, ¿qué más necesitaría un gestor de política pública en ciencia o de política institucional en ciencia para impulsar temas ciencia abierta? ¿Qué tendría que comprender? Además, ¿de dónde está la calidad? Bueno, claro, aquí en el punto que salió ayer era un poco a ver cómo se hacía, cómo se podía hacer la medición de calidad en las universidades cuando se hablaba de ciencia abierta. ¿Lo dejamos ahí en temas de calidad? Sí, pues al final del asunto, asuntos metodológicos también entrarán en si tiene o no calidad académica y científica. Gabriela propone agregar subvenciones, pero no sé dónde. Bueno, lo otro que sí hacen los gestores de política, tanto del Estado como institucionales, es definir las líneas de formación de talento de alto nivel. O sea, ¿dónde se ponen las becas de maestrías y doctorados? ¿Y en qué áreas? Entonces uno ahí podría pensar en impulsar políticas de formación de talento de alto nivel en áreas relacionadas con la ciencia abierta, como el código, por ejemplo, que acabamos de pasar. Por ejemplo, sí, me parece bien esto. No sé, Gabriela, si quieres intervenir y abrir el micro. Hola, buenas tardes. Disculpen, yo me sumé tarde a la reunión, pero a mí me parece que es muy importante el tema de la subvención o del reconocimiento, no solamente del talento y de la formación, que también obviamente, pero sí de la subvención. De alguna manera los gestores de políticas públicas tienen que evaluar y fomentar la ciencia abierta, pero también con un reconocimiento de tipo económico, yo supongo, o un reconocimiento más, más efectivo, pero no digamos. Espérame, porque lo vi en evaluación. Sí, aquí donde está dice... Está en evaluación. Aplicar modelos para medir el impacto de la investigación. Ah, no, espere, hay que reforzar capacitación, estandarizar el proceso de evaluación abierta, delimitando los conflictos de intereses. Bueno, eso no, tendría que estar aquí, ¿no? Puede ser, sí, en la evaluación. Pero sí, creo que es importante ese punto porque es lo que define la forma en que el investigador puede entusiasmarse. Sí, aquí María Luz, en lugar de hablar de subvenciones, habla de una palabra que igual suena un poco mejor, que son los incentivos. Exacto. Habla de un plan de incentivos tangibles e intangibles. Y entonces ya incentivo. También introduce otro punto, que es las sanciones, cuando puedan presentarse malas prácticas. Pero sí que es verdad que en algún sitio se podría, en las políticas, pues poner la parte de incentivos. Aquí lo puse, definir modelos de incentivos para prácticas de ciencia abierta. Vale. ¿Sí? Es que, sí. Gracias, sí, perfecto. Listo. Vuelvo aquí.
Muy bien. ¿Qué más nos hace falta aquí? Pensaba yo en el tema de reconocimiento de actores, por ejemplo. Yo no sé qué pasa en los países en los que ustedes están, pero en Colombia son, digamos, han ido creciendo, pero los actores del sistema, hay muchos que quedan por fuera. Hay mucha gente que está haciendo temas de ciencia ciudadana, por ejemplo, que quedan por fuera. ¿Y entonces sería un punto de ciencia ciudadana, por ejemplo, lo pondrías? No sé si tal vez en ese tema de ampliar la base de involucrados, tendríamos que pensar en términos de la política pública, en ampliar la base de actores. No sé cómo sean los países, pero claro, para el sistema de ciencia, tecnología e innovación, son los investigadores tradicionales los que están en categorías, están registrados, etcétera, etcétera. Y claro, cuando la ciudadanía entra en un proceso de investigación con investigadores, el sistema está considerando es al investigador, no, no al ciudadano, porque no lo tiene registrado en su sistema, digamos, como tal. No entran en un proceso de escalafón y demás, ¿no? Sin embargo, se podría quizás a evaluar ese investigador porque se está con cuántos actores distintos del sistema de ciencia, con los actores, no sé, de ciudadanía, de empresas, incluyen sus procesos de investigación. Eso podría ser parte de la evaluación al investigador. No sé qué tan complejo sea de que dentro del sistema reconozcan, porque al final no es que le van a dar incentivos a la ciudadanía por hacer investigación, ¿no? Le dan es al investigador los incentivos. Pero sí puedes financiar proyectos de base ciudadana. Sí, como sí, ligarlo por ahí. O sea, como que el proyecto de investigación tenga incentivos, si es que tiene entre sus actores a la ciudadanía o a otros actores, ¿no? Y esto lo hemos puesto, de hecho. ¿Dónde está? En Ciencia Ciudadana hemos hecho lo de poner, fomentar los proyectos de Ciencia Ciudadana. Ah, eso sí lo pusimos. Sí. Eso sí lo pusimos. Entonces, lo que yo diría en política pública es simplemente como ampliar la base de actores de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología. Eso tiene otra cantidad de dificultades, ¿sí? Porque, por ejemplo, a las entidades de ciencia ciudadana no les interesa escalafonar, por ejemplo. Exacto. Entonces es como, no me escalafones, no, yo no tengo interés en que eso pase, pero sí ponme, evalúame si quieres, para que me vayas dando como acceso a financiación. Entonces yo creo que en el punto que tenemos de los proyectos, aquí deberíamos poner como una coletilla diciendo, incluyendo el reconocimiento o teniendo en cuenta todos los actores del sistema o alguna cosa así. A ver, lo voy a poner así, ampliar la base de reconocimiento de actores del sistema nacional, del sistema de ciencia y tecnología a fin de reconocer actores de ciencia ciudadana. ¿Así? ¿O no? ¿Cómo lo ven? Sí, creo que ahí la idea es ampliar la base de reconocimientos de actores del sistema de CTI para las subvenciones. Ya no hablamos de incentivos, pero sí de subvenciones. Subvenciones, creo, si no me equivoco, me corrigen, se refiere a financiar proyectos de investigación. Entonces, es lo que tocaba decir Johan. Sí, los incentivos no les van a interesar, pero sí las subvenciones para poder hacer un proyecto de investigación o para priorizar un proyecto de investigación. Es decir, que a la larga no sea solamente el investigador el que proponga un proyecto de investigación, lo puede proponer la ciudadanía y sumarse a los investigadores, ¿no? A veces está como muy amarrado a que solo si eres investigador o estás en una universidad, entonces tienes acceso a estos recursos. Listo. Para fines de subvenciones a proyectos de investigación. Sí, Gabriela apunta a un tema que, Gabriela, ya ha parecido, es que claro, al final, como hemos puesto esto de políticas públicas que pusimos ayer al final, nos estamos solapando con temas que están en los otros puntos. Porque ahora, por ejemplo,
Gabriela propone pues, hacer esfuerzos de políticas públicas para impulsar legislaciones, y esto ya está, por ejemplo, en otros sitios ya aparecía. Las normativas, las legislaciones y aparecían en, cuando hablábamos de acceso abierto, cuando hablábamos de datos. Lo digo que al final se va mezclando todo, ¿eh? Pero, ¿cómo crear políticas de ciencia abierta o políticas...? Impulsar legislación que promueva la ciencia abierta. Ah, okay. Claro, pues y ahí entre los... Pongámoslo aquí, generar políticas de ciencia abierta nacionales e institucionales, porque sí es importante. Generar políticas de ciencia abierta nacionales e institucionales. ¿Sí? Claro, si yo me paro en Colombia, que ya tenemos política de ciencia abierta, pues no lo veo así, pero claro, los países que aún no tienen una política de ciencia abierta, lo que procede es que se pongan al día, ¿no? Y María Luz habla también de los investigadores independientes, de decir que también son actores y que son invisibles en la medición del reconocimiento. Es que muchos de los investigadores independientes están en concierto con la gente de ciencia ciudadana. Y ahí yo tengo una consulta. ¿Un investigador independiente no podría estar en el sistema? O sea, yo como investigador independiente, aunque no sea parte de una universidad, me parece, no sé si estoy equivocado, me parece que en el Ecuador un investigador se puede registrar. O sea, yo estoy registrado como investigador, por ejemplo. Bueno, no es que tenga una trayectoria ni nada, pero estoy registrado, digo, como no ligado a una universidad necesariamente. O siempre tiene que ser así. O va a depender de los países también, ¿no? Depende del país. Colombia, por ejemplo, ve la ciencia en grupos. Entonces tú sí te puedes registrar como investigador, pero, por ejemplo, no tienes derecho a subvenciones a menos de que presentes un grupo. Lo que está añadiendo ahora María Luz, te está diciendo justamente esto, que puedes estar en el sistema pero no tienes los mismos beneficios. No puedes, por ejemplo, pues lo que decíamos, ¿no? En convocatorias de ayudas, convocatorias de subvenciones, pues si tú no perteneces a un grupo, difícilmente puedes acceder a este tipo de ahora, convocatorias. Ahora, un grupo categorizado por el mismo sistema, porque puede ser que tú seas un investigador o un par de investigadores independientes que se están metiendo en territorio a hacer investigación ciudadana, ¿sí? Con campesinos, con comunidades indígenas, pero esos campesinos y esas comunidades indígenas no son parte del sistema. Por tanto, tú no los puedes presentar como parte de tu grupo de investigación. Exacto. Los grupos, entre comillas, tradicionales de investigación o reconocidos por el sistema actual. Entonces sí tienes como, pero pues... ¿Cómo? Es que hay que entender también que ese modelo de reconocimiento y de escalafón de escalafonamiento de investigadores es una dinámica para académicos. Quienes no estamos interesados en la dinámica académica de carrera o de carrera académica, no le hemos sentido a eso. Listo, chicos, yo creo que estamos. Se nos fue el tiempo. ¿Cierto? No, estamos tenemos pasados. Todavía. Sí, ¿todavía ya estamos, tenemos? ¿No? No, yo creo que son nos pasamos ya, ¿no? 2:30, yo creo que nos pasamos 6 minutos. Es que está buena la conversación. Francisco pero... no dice nada y nos deja hablar. Sí, bueno, la mesa acababa a las 13 horas, pero... hacia la 1, entonces tenemos tiempo de reordenar esto, entonces espérense un segundo. Aprovechemos porque de una vez validamos esto. Voy a coger las infraestructuras, los laboratorios, ¿cómo era la cosa? Voy a sacar este acceso abierto de aquí y lo voy a mandar por aquí para, voy a poner por aquí, me voy a llevar aquí los equipos. Sí, hasta eso menciono, Yoja, vamos a tener a las 14 horas, la última charla magistral con Dominic Babini de Claxo, Pablo Bomaro y Laura Robelli, evaluación en tiempos de ciencia abierta. Eso va a ser a las 2 de la tarde. En la plataforma va a estar embebida el video, también lo pueden ver por el
canal de YouTube. Yo les voy a pasar el enlace ahora mismo del video. Y luego tenemos a las 15 horas, las tres mesas de co-creación van a presentar sus resultados. Todo va a suceder en el mismo enlace de YouTube, ¿no? Ya se los voy a pasar aquí en el chat. Y luego la presentación de los resultados de las tres mesas, eso es un espacio de media hora. Eso va a ser a las 3 de la tarde, hora Ecuador. Y terminado eso, cerramos la jornada con el panel a las 15:30. El panel con las autoridades, estará Pilar Rico de la FECID, estará Claudia Córdoba del CONICET Perú, estará Andrea de Lourdes Ibáñez del CENESID de Ecuador y Juan Ernesto Sepúlveda del gobierno de Chile, del Ministerio de Ciencias. Entonces, ya busco el enlace y les paso por acá para que estemos ahí atentos. Me quedó este código abierto aquí el otro lado. Lo ideal sería equipos, infraestructuras, laboratorios. No sé cómo la pongo. Y voy a pasar este código para arriba también. Igual los equipos de los laboratorios puedes fusionarlo en uno, en una columna, si quieres. Lo que pasa es que acuérdate que estamos haciéndolo con los componentes de las recomendaciones. Ya. Estos son los componentes de la recomendación. Entonces voy a mover este código aquí y voy a sacar a recursos educativos abiertos de acá y lo pego aquí. Laboratorios. Ya que yo cambio aquí y al laboratorio le voy a mandar a recursos educativos abiertos, los pongo aquí. Entonces, nos quedaron. Y aquí nos quedaron dos puntos. Listo. Entonces nos quedaron aquí juntos, mira. Equipos abiertos, infraestructuras, código abierto y laboratorio. A ver si se nos traslapa finalmente eso. Esto es lo más grande para que podamos ver. ¿Cómo la ven? ¿Se nos traslapa esto? Este segundo punto de equipos no es como de laboratorios, lo mando para laboratorios. Me lo has sacado de la cabeza. Te lo iba a decir ahora mismo cuando lo estaba leyendo. Voy a pasarlo a laboratorios. Perdón, un segundo. Lo voy a poner aquí. María Luz dice, tal vez laboratorios mejor con equipos e infraestructuras. Sí, mover el código, o sea, el apartado de código, moverlo y ponerlo aquí en otro sitio y aquí poner ¿Cuál, los cuál, laboratorios. ¿Cuál? Perdón, ¿cuál? Lo que propone María Luz es que en esta pantalla que tienes ahora, sí, que salen equipos e infraestructuras, poner laboratorios y que el código esté en otra parte.
Ah, ok, entiendo. Más de diseño. Estamos hablando ahora. No, pero es que la forma de decirlo también importa. Sí. Esta sería ya la presentación de que van a mostrar a las tres. Sí, sí. Esta sería. Pero la pasaremos rápido, Francisco. No será. Bueno, hay un espacio de media hora ahí, así que. Tipo, hay tres mesas, no entiendo. Sí, tres mesas. Tenemos 7, 8 minutos como mucho. La mesa la va a moderar María Alejandra Tejada. Ahí va a haber un... Sería bueno si le pasamos a María Alejandra las diapositivas para que le eche una mirada. En el grupo lo podemos compartir. Enrique hace una puntualización, Johanna, que creo que es buena, que en la última página teníamos conclusiones, pero no hemos puesto nada. Nada. Y entonces no sé si podríamos, como todavía tenemos unos minutos, si podríamos buscar algunas conclusiones básicas. Tampoco hacer una gran lista. No sé si, Enric, te quieres lanzar a sugerir alguna. No sé, tal vez es que creo que hemos hecho un esfuerzo colectivo muy grande de intentar sectoralizar las cosas y a lo mejor es tan amplio lo que estamos abarcando que es muy difícil buscar unas conclusiones muy específicas. Y tal vez lo que debamos aportar es porque la ciencia abierta impacta en distintos ámbitos que van desde la financiación hasta la medición, hasta el uso de los datos, no sé, alguna cosa en este sentido, porque lo hemos fragmentado todo que no sé si queda claro qué es lo que hemos hecho. Bueno, ahora yo dejé esta porque es parte del template de la presentación. No necesariamente tienen que haber conclusiones. Aunque estoy de acuerdo con Eric. Y es que, pues al final del asunto, lo que habría que decir, que me parece también que coincide con lo que decía Juan Pablo y Carolina esta mañana, es que la ciencia abierta es un todo que se complementa, que no basta con avanzar en un solo sentido. Sí, esa es una buena conclusión. Y quizás mencionar así muy de manera general cada cosa importante o relevante que tuvo más discusión, ¿no? Como por ejemplo los temas de evaluación, los temas de los actores, las interacciones con los actores, las infraestructuras abiertas, el talento humano, las infraestructuras colaborativas, ¿no? Algunas, de pronto, laboratorios no es que tengan, digamos, código abierto por detrás o hardware abierto por detrás, pero pueden ser colaborativas, ¿no? Se pueden compartir. Eso como ideas, ¿no? Lo que se me ocurre ahorita haciendo memoria. Como ideas fuerza, ¿no? Lo que dice María Luz, dice resaltar que se requiere normatividad y legislación clara, políticas, normas, legislación clara para que se pueda implementar la ciencia abierta. Como en el caso de Ecuador, que hay algunas leyes, normas que están independientes por aparte, que de alguna manera fomentan, pero no están armonizadas entre sí. Entonces, la idea de la política es que al final armonice las normas, si es que existen, o si no, generar nuevas o actualizarlas. Yo, más que la subvención de actores, Johanna, en el segundo punto diría más el reconocimiento de todos los actores implicados. Uh-huh.
Aquí hablaba yo un poco de las subvenciones, porque al final del asunto, claro, el tema del reconocimiento, pero el reconocimiento, ¿por qué? Sí, no se trata de que reconozcan actores de ciencia ciudadana Pero ya está explicado, ¿eh? O sea, porque no quieran, es. sí. O sea, yo ahora aquí no entraría al detalle. Es decir, aquí lo que hemos dicho es No, no, que no. en Está cualquier bien. cosa, en la evaluación, en la hora de financiar, en la hora de abrir los espacios, es que todos los actores tienen que estar reconocidos como investigadores. Listo. La última frase es un poco. No tiene mucho sentido, porque son políticas nacionales e institucionales claras que armonicen y creen políticas. No. ¿Qué Armonice. queríamos crear? Y generen, no sé, norma, la normatividad que no todavía no existe, o cómo lo hacemos. Yo creo Era que algo que estaba diciendo alguien más, ¿no? Sí, lo estaba diciendo María Luz, que creo que decía que para implementar la ciencia abierta en toda la región, creo que iba en ese sentido, ¿eh? Pero ella hablaba de unas políticas que fueran claras para armonizar las políticas que ya existen y para crear las que todavía no están. Con la finalidad de implementar la ciencia abierta en toda la región, creo que hacía ella, decía ella. Exacto, ella que Sí. decía es que se requieren políticas, leyes para que se pueda implementar la ciencia abierta y alineamientos, es decir, que cuanto entiendo yo que estén alineadas todas estas cosas. ¿Cómo lo escribo? Me Yo perdón, me diría perdí. políticas nacionales, institucionales, leyes o normas, como que se puede poner leyes. Políticas nacionales, institucionales y leyes armonizadas para implementar la ciencia abierta en la región. No sé si con esto, María Luz, más o menos hemos. Es la idea que nos planteabas aquí en el chat. ¿Qué decimos de las infraestructuras colaborativas? Pues yo pondría creación de infraestructuras colaborativas. Pero claro, ahí se podría luego desarrollar, ¿no? En el momento de la exposición, porque ahí habían dos temas: infraestructuras colaborativas, que era justamente esto de compartir los laboratorios y todo lo que hay en equipos. Y lo otro es infraestructuras abiertas, que es todo lo que tiene alrededor de eso, ¿no? Implementación de infraestructuras abiertas y desarrollo de talento humano especializado, comunidades, ¿no? Ya está, Todo ya. eso alrededor de infraestructuras abiertas. O sea, no lo redacto, solamente ahí como el bullet, ¿sí? Sí, como las ideas principales para acordarse y luego explayarse. Y en la Vale. evaluación, yo creo que tienes que poner algo como modificación o adaptación de la evaluación a las prácticas de ciencia abierta o algo así, ¿no? ¿Actualización? Sí. Por ejemplo, sí, ya está. No hace falta explicar. Bueno, si sí, quieres poner las prácticas. ¿Cómo lo ven? María Luz, Enric, Gabriela, los que habéis sido más activos, el resto, que quiera opinar. El que quiera decir. Nos quedan pocos minutos para el receso. Eric dice que okay. María Luz dice que está bien, Gabriela que todo bien. Pues si todos lo encontráis bien, podemos ir al receso y agradeceros vuestra ayuda, participación, colaboración, tanto hoy como ayer, algunos nuevos hoy, algunos que no han podido asistir hoy, pero que ayer hicieron todas sus aportaciones. Si alguien no ha visto, no sé si tienes 100, yo tengo a mano, por si alguien que se ha apuntado a última hora, por aquí.
Ah, para que se registren en el PAD sus nombres para. Bueno, que, más que nada para que tengan el. Lo tengo a mano y ya lo pongo en el chat. Por si alguien pues, quiere ver de dónde ha salido todo esto, quiere ver pues, todo lo que estuvimos escribiendo, aportando ayer todas las personas que participaron, algunos hoy también con nosotros, otros que no han podido estar con nosotros hoy, pero que estuvieron ayer aportando. Si alguien quiere ver todo lo que se dijo, pues lo tenéis en este enlace que me acabo de poner en el chat. Y os esperamos en la charla final, en la puesta de común de las mesas y en el panel final del Congreso. Hasta pronto. Gracias.